Amigos de Blog de Anfer, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les mostraremos cómo celebran los mexicanos su fiesta de independencia aquí en Lima, Perú. Nos encontramos en el Parque Kennedy, aquí en el distrito de Miraflores. Los residentes mexicanos aquí en el Perú están celebrando su aniversario. Este año el país de México está celebrando 202 años de independencia. Los amigos mexicanos han preparado una kermés aquí en el distrito de Miraflores. Vemos que han preparado stand de comida, stand de juegos y música mexicana. Aquí vemos un amigo. ¿Qué tal? Saludos. ¿Eres de México? Sí, saludos. ¿A qué representa esa? Oh, esta es una máscara de gladiador, de lucha libre. Pertenezco a la Embajada de México, así que visiten todos los stands y los mariachis, por favor. Con mucho gusto. Saludos. Okay, saludos. Un grupo de mariachis está cantando aquí en el Parque de Miraflores. Mucha gente los está viendo en este momento. Vamos a verlos. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. ¡Y el coro! Llorar, 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 llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste. Y así te vas a quedar y la cantamos que se escuche fuerte. Con dinero o sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Sí, señor! ¡Órale, paisano! Una piedra del camino que se escuche me enseñó que mi destino era rodar y rodar. ¡Y el coro! Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. ¡Que se escuche fuerte! Con... ¡Como canta Miraflores! Y mi palabra, que se escuche fuerte. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. El rey para todos los reyes y reinas. Dentro de la kermés hicieron una simulación de un matrimonio civil al estilo mexicano. ¡Roxana va a firmar! ¡Le tiembla la mano! ¡No! ¡No! ¡Ya firmó! ¡Por favor, amiga! ¡Con toda firmeza! ¡Va! ¡Que no te tiemble el brazo! ¡Firma, por favor! ¡Bravo! Viene otra pareja mientras lo piensan ustedes. ¡Oh! Aquí están vendiendo artesanía de México. Hola amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Melody. ¿Eres de México también? Sí. ¿Qué es lo que ofreces? Todo lo que son artesanías, los vestidos típicos, la mesa. Ya. También para niños. ¿Qué representa lo que tienes en la cabeza? Esas son las flores de Frida. Ya. Y en un rato más vamos a desfilar con los trajes típicos de México. Ya. ¿Cuánto tiempo en Perú? 6 años. 6, 5 años. ¿Y qué es lo que más extrañas? La cultura es muy diferente aquí. Yo lo siento ser menos. Ya. Se extraña mucho. Muy bien. La comida. ¿Sobre todo? Me gusta mucho con los tacos, los dulces típicos, la fruta picada que no encuentras acá. ¿Qué parte de México eres? Ciudad de México. Muy bien. ¿Estás contenta en el Perú? Sí. ¿Cómo te tratan? Ok, muchas gracias. Gracias. Bien. Y ahí está Ani tomándose una foto con los charros. Muy bien.
Estamos aquí con una amiga mexicana. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Aleida Aguirre Rodríguez. Aleida, ¿cuánto tiempo aquí en el Perú? Llevo casi 5 años, en octubre cumplo 5 años. ¿Y por qué te viniste al Perú? Cuéntanos. Por un peruano. Muy bien, ¿qué es lo que extrañas más de México? Cuéntanos. No extraño nada porque a mi país lo llevo en mi corazón. Como ven, acá hicimos un México chiquito para ustedes. ¿Qué te parece la respuesta de la gente? Porque ha venido bastante. Muy, muy feliz. Yo bailé con mucho amor para todos ustedes, los peruanos. Estoy muy agradecida por su comida, por su gente, por estar aquí en este país. Soy parte del Club de Damas Mexicanas y bueno, estamos aquí. ¿De qué parte de México eres? De la Ciudad de México. Mis padres son michoacanos. Amigos, estamos aquí con Graciela, ella es de México. ¿De qué parte de México eres? Guadalajara. ¿Cuánto tiempo tienes en el Perú? 17 años. 17 años. Tenemos una curiosidad, ¿cuál es el grito o qué se dice en el grito de independencia? Ah, lo que pasa es que el grito es una festividad que se hace en todas las embajadas del mundo el día 15 de septiembre en la noche y en todos los pueblos y en todas las municipalidades del país, ¿sí? Y es lo que pasa es que el 15 de septiembre de 1810 el cura de Dolores, don Miguel Hidalgo y Costilla, ¿sí?, tornó la campana de su iglesia porque era un sacerdote, ¿sí?, y entonces llamó al pueblo a levantarse en armas para conquistar la independencia de México. Entonces, ahora ese pueblo se llama Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia, ¿sí? Pero ese grito es el que se reproduce cada 15 de septiembre en todas las embajadas y en todos los pueblos de México y en todas las ciudades. ¿Y cómo ha sido la respuesta de parte de los mexicanos? Pues estamos, bueno, por parte de los mexicanos somos muy solidarios y la verdad es que tenemos muchísimos voluntarios, nada más levantamos la mano y toda la comunidad dijo yo. Sí, porque México se caracteriza porque es un pueblo muy unido y muy solidario y cuando estás fuera, pues la solidaridad es mayor. ¿Y por qué te viniste al Perú? ¿Te casaste con un peruano? Ajá. ¿Qué extrañas más de México? A mi familia. ¡No lloro! ¡Mi familia! Un saludo para el blog de ANFE de parte de toda la comunidad mexicana. Con mucho gusto y muchas gracias por venir. Amigos, así festejan los mexicanos aquí en Lima, Perú. Está todo muy bonito, hermoso, pero el lugar ha quedado ya pequeño porque hay full gente de México y aquí de Perú también. Hemos conversado con algunos amigos mexicanos y están muy contentos, muy felices de celebrar su independencia. Aquí están vendiendo ropa típica de México. Mía, ¿de dónde son típicos esos trajes? De Michoacán. ¿Michoacán? De Michoacán, del estado de Michoacán. ¿Solamente de Michoacán o tienes de otros estados? Mira, estas falditas las diseño yo. ¿Ya? Y estas las hago yo acá. O sea, y estas florecitas sí son mexicanas, pero están hechas acá en Perú. Muy bien. Ya, son bordadas en lana. Y estas sí, bueno, sí son de Michoacán. Por ejemplo, esta es típico, ¿no? Es nuestra típica blusa del estado de Michoacán. Y se usa con una cinta en esta parte de acá. Entonces ahorita también las mexicanas actuales, por así decirlo, las usamos mucho con jean, o las combinamos con diferentes cosas para poderla llevar al día, ¿no? ¿Y cuánto tiempo aquí en Perú, amiga? 16. ¿Te casaste con un peruano? No. ¿Soltera todavía? Mexicano. Ah, con un mexicano. ¿Qué extrañas de México? La gente. ¿Sí? Ya la comida no, porque ya acá hay muchas cosas que uno no puede sustituir para poder hacer. ¿Una comida preferida de México? Los tacos. Tacos. Estamos con los amigos de los meros meros, tacos mexicanos. ¿Cómo se llama ese taco, amigo? Taco del pastor. Taco al pastor. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Omar. Omar. ¿De qué parte de México? De Guadalajara, Jalisco. Muy bien. Esas son las famosas tortillas, ¿no? Estas son las tortillitas para los tacos. ¿De qué las hacen las tortillas? De maíz. Maízito. Hemos dado cuenta peruano. Que el taco al pastor es bien solicitado. Sí. ¿Por qué crees buenas que es tardes, ha llegado, es el más rico de los taquitos? Pregúntele acá al amigo. A casar y divorciar. ¿Por qué el pastor es el más solicitado? A granel. ¿Con qué acompañas el taco al pastor? Cebolla, cilantro y piña. ¿Y las salsas? También, al punto. ¿Pica o no pica las salsas? Claro. Una sí y una no. Tiene que haber de las dos para que sea más rico. Ya tenemos aquí una linda pareja. Dicen que los mexicanos dicen que no pica, pero pica ya no ya.
Seguros. Romero, ¿dónde se encuentran? Calle Esperanza 263. Aquí en Miraflores. Miraflores. Sí, señor. ¿Qué le parece la respuesta de la gente que ha venido? ¿Y bastante? Bastante. Sí, sí, sí. Bendito sea Dios. ¿Cómo preparan los tacos? Miren. Con análisis. Tengo de puerco verde, de puerco con chile colorado. Molcajete. Un pedacito mexicano en los Andes. Verde ya no me queda. Estos son los tacos de México. Queremos comprar unos ricos tacos mexicanos, pero miren la cola que hay. Mucha gente ha venido el día de hoy aquí a la kermés mexicana. Bien extensa la cola para comprar los tacos. Mira hasta dónde. Bien amigos, aquí en Miraflores, en esta kermés mexicana, nos hemos encontrado con un colega youtuber. Él es... Edu Rivera. Edu Rivera del canal. Bueno, es tu canal de YouTube favorito, así se llama, aunque no lo parezca. Y bueno, hemos estado, ya nos hemos encontrado acá dentro de este recorrido. Ambos creo que hacemos contenido así parecido, similar, ¿no? De viajes, incursiones, ¿no? Conociendo algunos lugares de Lima. Sí. ¿Y bueno, qué te parece la kermés? Bueno, recién estoy llegando, pero desde ya, desde el inicio ya me estaba gustando, tanto la música, el ambiente en sí. Vamos a ver qué cosas más encontramos dentro de este recorrido. ¿Los tacos o la música ranchera? ¿Qué es lo que más te gusta, Edu? 50-50 creo. Muy bonito. Bien, Edu, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te encontramos en YouTube? En YouTube, como tu canal de YouTube favorito o Edu Rivera, cualquiera de los dos. Muchas gracias, hermano. Cuídate. Y vamos a empezar la lotería. Van a empezar la lotería, un juego típico se mexicano. Estaba bloqueando para que vean, que todo está clarito, no hay nada de trampas. Se va, se viene, con lo poquito que tiene. Con lo del pozole. Empezamos. El negrito. Tiene que colocar un frejol en la imagen que mencione. El nopal. Que no me digan el venado, el venado. Estamos aquí con un amigo de México. ¿Cuál es su nombre? Sí, señor, Eduardo. Eduardo, Eduardo Medina. ¿De qué parte de México? La Ciudad de México, el Distrito Federal. ¿Cuántos años aquí en el Perú? Ya tengo 6 años aquí. Me casé con mi esposa, es peruana. Entonces la Unión México-Perú. ¿Qué lo conquistó? Ay, sus ojos. ¿Ya? Su comida. ¿Ah, sí? Cocina rico. ¿Un plato favorito de Perú? Ah, el seco. Seco con frijoles, me encanta. Ajá. ¿Y de México? ¿Qué nos recomendaría? Ay, muchas cosas. Pueden, el día que vayan a México, pueden las enchiladas verdes, son deliciosas. El mole, no lo tienen que probar. El pozole, los tacos de suadero, los michotes. Los tlacoyos, las quesadillas. Y todo con su picantito, ¿no? Ah, sí, todo con chile, con ají. Su buen ají, chile verde, chile rojo. Hay muchos chiles. Entonces, rico y los van a tratar muy bien, el mexicano es. ¿Qué se siente estar lejos de su tierra? Ay, pues, nostalgia, se extraña mucho el país. ¿Lo que más extraña de México? La comida. Digo, aquí la comida es muy rica y todo, pero extrañas tus tortillas, tu chile, aunque ya aquí aprendes a hacerlos. Pero, pues sí extrañas, ¿no? Ajá. Tu gente, un poquito la música, pero pues aquí... ¿Ya se queda acá aquí en el me Perú? Han dado mucho calor. ¿Ya se queda acá en el Perú? Por ahorita sí, vivo feliz. Perú me ha dado una gran familia, mi familia peruana que quiero mucho. ¿Qué significa para un mexicano la independencia? Es algo muy importante, es nuestra identidad, es el celebrar nuestra mexicanidad. El que somos mexicanos y que haya, somos libres, independientes. Y el sentir a México, ¿no? El que lo llevas aquí en el corazón. ¿Y qué le parece, amigo, esta kermés que han preparado aquí? Muy bien, muy bonita. Algo que me gusta acá al Perú, que yo les doy muchas gracias a mis amigos, mis hermanos peruanos, que les gusta mucho lo mexicano, Javier Solís les encanta, estoy impresionado que les gusta Juan Gabriel. Pues, ¿qué te puedo decir? Pues nada más agradecer al Perú que pues, me ha recibido bien en este suelo bonito. Muchas gracias, Perú. Y que viva México. Que viva México y que viva Perú.
Seguimos aquí en el Parque Miraflores y ahora conversamos con otra amiga mexicana. Ella es una de las organizadoras de este evento, de esta kermés que está muy bonita. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Zaira Ayón, para servirle. Soy del estado de Sinaloa, que queda en el norte pacífico de México. ¿Cuánto tiempo aquí en el Perú? Tengo 17 años. Ya. ¿Se casó con un peruano? Con mexicano. ¿Ya? Que nos dijeron que nos mandaban acá a Perú por un año, máximo dos, pero sí, ya llevamos 17. 17 años. ¿Y qué le parece el Perú? Bueno, me encanta el Perú, me encanta. ¿Cómo la trata? Desde el primer día fue como mi casa. Desde el primer día. Dejé maletas en casa, todo. Y al siguiente día yo ya me sentía como en mi casa. ¿Qué es lo que extraña de México? Cuéntanos. Bueno, en realidad no extraño mucho porque cada vez que viajo me traigo el ají que comemos, que nos le llamamos chile. Bueno, obviamente a mi familia, a mis amigas de toda la vida, pero en realidad el Perú es un país tan cálido, tan amoroso que no extrañamos así como que para sentirnos tristes y añorar. No. Se ha celebrado el Día de la Independencia en México. ¿Qué significado tiene para usted? Bueno, el Día de la Independencia es un día muy importante para todos los mexicanos. De hecho, desde que estamos chicos, nos inculcan el amor a nuestra patria, a nuestra bandera, a nuestros héroes que lucharon por independizarnos de los españoles. Entonces, para nosotros es un motivo de pues mucha alegría, mucho festejo. Festejamos en grande. De hecho, eso fue desde el día 15 y aquí seguimos festejando. Y mañana vamos a seguir festejando. Ah, ya, qué bueno. Entonces es una fiesta muy importante para nosotros. ¿Y esta idea de hacer un evento aquí en Miraflores? Bueno, esta idea surgió porque hay una muy buena relación entre la Embajada de México y la Municipalidad de Miraflores con el alcalde Luis Molina, que nos ha dado todas las facilidades. Este es el segundo evento que hacemos en dos meses aquí. Y bueno, agradecemos muchísimo, por eso elegimos, porque aparte que es un distrito muy concurrido, con mucho turismo, que podemos encontrar gente de todos los países por aquí paseando. Los sábados los peruanos también vienen y los peruanos aman México, aman sí. Nuestras costumbres, nuestra comida, la pasamos muy bien juntos. Uno de nuestro anhelo del canal de YouTube. Ajá. Es ir a México. Y tenemos que ir, ¿sí o no? Claro que sí, tienen que ir a México, por supuesto. ¿Y a uno o dos lugares que nos recomienden? Bueno, como playa tenemos las playas de Cancún, de toda la Riviera Maya, que son hermosas, es parte del Pacífico, perdón, del Caribe, que es muy lindo. Y bueno, la Ciudad de México, que también tiene unas cosas maravillosas por ver, muchos museos, muchos espectáculos de cultura mexicana hermosos. Y bueno, yo que soy norteña, pues amo el norte. También tenemos playas norteñas muy bonitas, toda la costa de Sinaloa, que es muy, muy bonita. Sí. ¿Y qué le ha parecido finalmente la respuesta de la población? Estoy impresionada con la respuesta de la gente. ¡Qué montón de gente! A mí me tocó trabajar por parte de la asociación en lo que es la lotería mexicana, que es como una especie de bingo. Entonces, no sé, en tres juegos que hicimos, tenemos que decirle a la gente, no, ya no podemos porque ya está llena, llenaron las mesas. Y no se diga, por ejemplo, acá en los tacos mexicanos. Esa es nuestra queja. Okay. Hasta el momento no hemos podido comer tacos porque la gente está... Bueno, ya somos 12, ¿eh? Yo me vine sin almorzar porque dije, no, yo tengo que ir a comer tacos, se llama Los Meros Meros, están deliciosos. Pero es cierto, no he podido comer porque la fila no ha bajado. Un gran saludo para el blog de Anfer, de parte de la Asociación de Damas Mexicanas, de parte de mío personal. Mi nombre es Zaira. Gracias por todo, gracias por el cariño. ¡Y viva México! Un hermoso vestido. Todos los vestidos son hechos a mano. Ahora tenemos un vestido muy especial porque nos va a recordar a todos a La Bamba. Veracruz. Es un estado costero de México que colinda con el Océano Atlántico, o sea, en el Golfo de México. El traje típico de Veracruz se encuentra determinado casi totalmente por el color blanco, que hace que se denote enseguida la referencia a esta ciudad. Bueno, ahora vamos a ver un traje muy lindo, sobre todo porque nos lo presenta la más chiquita de todos. Ella nos presenta el traje de Puebla. Puebla es una ciudad ubicada en el área central de México, que es bastante conocida por su diversidad cultural, su gran arquitectura, su deliciosa comida, sus bebidas alcohólicas, lugares turísticos y su vestimenta tradicional.
es el traje del estado de Yucatán. Yucatán se localiza en el sureste de la República Mexicana. Yucatán es el estado mexicano más famoso por sus playas en el Golfo de México y las ruinas mayas. El siguiente vestido es un traje muy hermoso hecho en uno de los estados más bellos que tenemos en México, que es el estado de Oaxaca. Está ubicado en la región suroeste del país, limita con Puebla y Veracruz. El traje de Tehuana, el traje que presenta ella, se le llama traje de Tehuana, es uno de los más conocidos. El último traje que vamos a ver es el traje típico de Jalisco. De repente ustedes pueden conocer Jalisco por el traje de charro, ¿verdad? Pero también tenemos este traje, que es para las mujeres. Es muy famoso, incluso se considera el traje típico que representa a México en el mundo. Entonces, aquí les presentamos una muestra de un poquito de nuestra ropa y de nuestras mujeres hermosas que tenemos en México. Muchas gracias por ver el video de hoy, ¿eh? ¡Que viva México, cabrones! ¡Ay! ¡Eso! Suscríbete y activa la campanita donde dice todas para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video.